Un reconocido exfutbolista mexicano fue detenido este fin de semana en la frontera entre México y Estados Unidos, debido a que fue descubierto haciendo algo ilegal en el límite de ambos países. Se trata de Raúl Enríquez Arámbula, exjugador del equipo de fútbol mexicano Los Cholos de Tijuana, quien fue detenido por las autoridades fronterizas y fue acusado de intentar pasar de contrabando a Estados Unidos a dos indocumentadas escondidas en su vehículo, según la agencia EFE.